Bueno, podemos empezar a compilar. Ella tiene restos de unas mechas de hace ya tiempo, ¿no? Unas mechas normales, finitas. Entonces lo que vamos a hacer, aprovechando que es joven, vamos a buscar conseguir el efecto de unas californianas. Entonces vamos a dar un poquito de color por aquí arriba para difuminar este empiece. Vamos a aclarar un pelín más alguna punta. Bueno, para buscar ese efecto más joven, ¿no? Flequillo, cambiaremos un poquito el corte, las capas, aunque no sean muy cortas, pero para darle forma a esta melena que la tiene un poco perdida ya, sin quitar mucha largura, como casi siempre nos decís todas, ¿verdad? Pero sí que hay que darle un estilo a esta melena, que está muy larga y crecida ya, sin más. Así que cambiaremos un poco, manteniendo largura, pero cambiándola totalmente el estilo. Eso sobre todo, pues aprovechamos que tenemos una chica muy jovencita, ¿verdad? Para darle un efecto más juvenil a esta melena. Así que vamos a empezar con el color y luego vamos viendo. Bueno, pues a Pilar la voy a lavar con un champú específico para el color, para que no pierda, ya que como eso, hemos aprovechado, ya lo ha dicho Óscar, un poco de restos de mechas que tenía crecido y le hemos vuelto a poner color, pues para que no pierda, por si el pelo ya está un poco más poroso, ya tenía color, entonces para que se la mantenga más el color y luego con la hidratación insistir más en medios y en puntas, que es donde más seco tiene ella el pelo. Bueno, pues tenemos el color arreglado, como habíamos dicho, hemos cambiado un poco el fondo para darle un tono con un poquito más de brillo. Hemos disimulado el resto de mechas que había antes, haciendo un ligero aclarado medios y puntas, que luego se verá un poquito más cuando esté seco. Y ahora vamos con el corte y cambiar esta melena, conservándola. Vamos a ver.
Bueno, pues vamos terminando el corte. Como habíamos dicho, ella es una chica jovencita, entonces pues un corte que no requiera mucho peinado, porque no vas a venir a la peluquería todas las semanas a peinarte, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tiene un pelillo un poco asimétrico, muy marcada la forma, con el pelillo que tiene ella tan fino, pues simplemente quitarle peso, darle forma y que así solo ya pues tenga una gracia, ¿no? Y el color, lo que habíamos dicho, pues hemos dejado unas californianas muy ligeras, tampoco nada muy exagerado, ¿no? Pero suficiente para que tengas un toque de color distinto. Y tapamos los restos de mechas que tenías antes. Y con esto ya, pues bueno, un ligero peinado y estamos. Bueno, pues Pilar es muy, 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 muy joven, así que nada, la voy a maquillar un poco, desde luego. Creo que te han probado ropa marrón y gris, que te he preguntado. Sí, bueno, pues yo la voy a poner un color suavecito, porque eso, ella es tan, tan jovencina que justo, pues eso, vaya un poco adornada y poco más. Pero ha estado muy bien, me ha gustado mucho y lo repetiría. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Pues la vamos a mostrar parte del cambio, a ver si la gusta. La van a dar el espejo, ahí está. ¿Cómo se ve? Muy bien, me gusta. Bueno, me han cambiado color mucho. Sí, el color mucho. Está bastante más claro. Me han cortado también mucho. Bien, me gusta. Bueno, es parte del cambio de look, ahora tenemos que ir a Marel para completarlo. Comenzó Pilar el cambio muy nerviosa y poco a poco se ha ido relajando. Sí. Bueno, bueno, ¿no? Ahí, ahí. Un poco. Que fue su madre la que la animó, ¿no? A sí, fue mi madre la que llamó y la que me dijo que, ala, que me tocaba a mí, porque ya además tiene que trabajar cuando hacen el programa. Uh-huh. Así que, pues aquí estoy. Bueno, nos vamos a Marel, Pilar. Vale.
Bueno, pues a Pilar la hemos puesto hoy un vestido muy mono de Holly Preppy, combinado en polipiel con un punto roma, y una parka desmontable, que el chaleco se puede poner aparte y luego la cazadora lleva una manga de lentejuela muy bonita. Está muy guapa, el resultado ha sido bueno. Pues muy bien, me gusta mucho la ropa y bueno, un poco alta porque no me suelo duchar tanto tacón. ¿Cómoda con el vestido? Sí, es muy cómodo y además ahora para como hace frío pues me viene muy bien esta ropa.